La Cámara acaba de hacer solo una reunión, no perdemos la oportunidad. Lo último, último, hace un ratito estuve con Dante Sica hablando, va a andar después por aquí, por el stand, hablando de la necesidad del crédito. Hace un mes atrás, Francisco Cabrera nos invita a la provincia de Santa Fe y cuando me tocó agarrar el chico, dice, uy, ya sé, hablar de los créditos del Banco Vice. Es una preocupación. En algún momento, ese día justamente a Pancho Cabrera le decía, dice, pero hay buena cosecha, sí, pero no dejemos la cosecha sola. El comprador necesita de un crédito, un bien de semejante valor, no se paga con la evolución del dinero, con la diaria. Y ya casi, ya ni nos olvidamos del término subsidio. Decimos una tasa normal. Vez pasada yo decía, y algunos me dicen no lo pueden hacer, bueno, si es que esa es la razón, que no se puede porque hoy dependemos, fuimos a buscar dinero afuera y entonces nos ponen las condiciones, pero el Estado debería mínimamente obligar a las entidades bancarias a que un cupo de la cartera la presten a aquellos créditos que en algún momento se llamó inversión productiva. Si nosotros agarramos, abrimos un diario de los financieros que tenemos al alcance, vemos que las entidades bancarias no están ganando muchísimo, están ganando recontra muchísimo. Entonces, si un 5% de eso o del encaje lo destinasen y dicen no pueden, no quieren, no saben, bueno, mínimamente eso habría que hacerlo. La falta de crédito es un problema que le pega fuertemente al sector. Ya casi no pedimos para las empresas, decimos para el productor para que pueda comprar, ¿no? ¿Y eso se replica en la maquinaria que quiere ser exportada? Eso es para todo. Lo del crédito para las exportaciones no es una novedad. Cuando compramos un torno para nuestra empresa, el chino viene con el crédito a cuesta. O sea que hoy que tenemos acceso a la banca mundial y que estamos abiertos al mundo, tendríamos que salir con un crédito a tasa dólar y con tasas internacionales para poder exportar. La necesidad de exportar, ya que me das la oportunidad, yo quiero aclarar y lo resalto, no es una necesidad o un pedido del gobierno, los fabricantes quisiésemos exportar todos los días. La demanda de la máquina agrícola es estacional y una manera de enderezar esa demanda que es por temporada es la exportación. Y lamentablemente lo que perdimos con aquel dólar planchado, con una medida lo perdimos, hoy recuperarlo nos cuesta sudor y lágrimas. Pero te puedo asegurar que todos estamos haciendo lo posible, no solo por el bien de la empresa, sino por el bien del país, ¿no? Otro de los temas en los que está involucrada la Cámara como tal es la mesa de maquinaria agrícola. ¿Qué expectativas hay para este año? Bueno, la mesa en algunas áreas estuvo trabajando. Con gente de Secretaría de Industria estuvo trabajando en el tema de reglamentos técnicos. Estuvimos reunidos por el tema de transporte. Nos habían quedado algunas cosas pendientes, que era saldo técnico de IVA. Nos había quedado pendiente el tema crediticio que acabamos de decir y cuestiones laborales. Pero en permanente charla que tenemos con Fernando Grasso, secretario de Industria, se toca el tema y, bueno, en algún momento se van a reanudar. Así que esa buena relación que tenemos con el gobierno sigue. Esperemos que volvamos a tener este trabajo con la mesa de trabajo.